Yo estamos aquí con un nuevo video y bueno chicos, en este nuevo video, esta vez sobre Gotobu no Harajome, la película resumida en un par de minutos. Pero antes que todo, los saludos de hoy son para estas ponentes presentes que están viendo ahora mismo en pantalla. Y si quieres Alisa Dana en el próximo video, coméntame lo más rápido posible en este y saldrá soltado en el próximo. Muchas gracias por comentar. Bien, como muchos sabrán, la película de Gotobu no Harajome está casi a punto de estrenarse en cines de Japón y próximamente en cines latinoamericanos. Todavía no tenemos información bastante sobre la película para los cines latinoamericanos, pero sabemos que va a llegar dentro de unos pocos meses o incluso podría ser en este mismo mes de mayo. Pero todavía queda confirmar, así que hoy vamos a ver un resumen de Anime Woman, esta vez de la película de Gotobu no Harajome. Y bueno, básicamente ya saben que el canal y el video original estarán abajo en la descripción por si quieren ir a apoyarlo. Ya saben que pueden ir a dejar su like, un buen comentario y suscribirse al canal del creador de resumen original. Y bueno, abajo en la descripción tendrán el video principal por si es que lo quieres ver sin mi cara. Y bueno, vamos a empezar de todos modos con esto. Anime Woman, resumiendo la película de Gotobu no Harajome, si es que no hay ningún final original. Esto va a ser basado en el manga. Si es que cambian el final, si es que cambian el anime y quieren crear un final original, eso ya sea quedándose con una o con otra, este resumen básicamente no tendría mucho sentido, sino que tendríamos que buscar y ver la película original para hacer otro nuevo resumen sobre el final distinto, alternativo. Así que vamos a empezar con el video resumen. Comenzamos conociendo un poco más del pasado de las quintillizas. Juntas, como siempre, se topan con... ¿Maradona? Él quería jugar fútbol con nosotros. Maradona es argentino, pendejo. Ah, lo siento. Ellas terminan de jugar fútbol, ahora quieren comprarle un regalo a su madre. Pero la pendeja de Yotsuba perdió el dinero y terminan regalándole unas flores que se encontraron en el campo. Mientras su madre se encuentra en una cita con el señor Nakano, ellas se encuentran en el viaje escolar a Kyoto. Yotsuba se pierde y se encuentra con Futaro. Pasan la tarde juntos hasta que llega la noche. Perdidos y sin dinero, deciden esperar a que alguien los encuentre. Es donde ambos se hacen una promesa. Ellos están pasando por una mala situación económica. Nivel de Latinoamérica. Es donde dicen que estudiarán, sacando las mejores calificaciones. Conseguirán un trabajo y sacarán a sus familias adelante. Ellos quieren ser especiales y necesarios para todos. Momento después los encuentran. Cada quien continúa con su excursión. Al día siguiente, Ichika se hace pasar por Yotsuba. Ella los reconoce y desde ese momento Yotsuba quiere ser diferente a los demás. Es por eso que empieza a usar su listón. Pero su madre le dice que no importa lo que haga. Todas ellas son especiales y deben de permanecer unidas. Tiempo después, la madre muere. Y el señor Nakano se hará a cargo de ellas, dándole su apellido. Pasan los años, estas mocosas crecieron y ahora están en la secundaria. A Yotsuba se le metió en la cabeza de que deben de separarse. Y sigue con la idea de ser mejor que las demás. Y tal parece que lo va a lograr, ya que en toda la secundaria sacó buenas calificaciones y siempre destacaba más que las demás. Hasta que llega la preparatoria y todo valió madres. Ella reprueba y la expulsan. El señor Nakano soluciona este problema trasladándola a otra preparatoria. Pero sus hermanas, siguiendo la enseñanza que les dejó su madre de nunca separarse, dicen que hicieron trampa en los exámenes y de esta forma las quintillizas son trasladadas a otra preparatoria. Yotsuba comprende que todo este tiempo estuvo equivocada y que le debe demasiado a sus hermanas. Es donde se encuentra con Futaro. Ella lo reconoce pero no le dice quién es. Tenía vergüenza porque no cumplió la promesa, mientras que Futaro sí lo hizo, siendo el mejor alumno de todos. Ella piensa que con el pasar del tiempo estudiando juntos se lo podrá decir, pero se da cuenta que Miku y Ishika están enamoradas de él. Peor aún, Futaro sí la recuerda, pero obviamente no la reconoce. Pero Yotsuba ya no quiere ser especial. Después de todo lo que sucedió y todo lo que sus hermanas hicieron por ella, es que decide borrar ese recuerdo que tenía con Futaro. Y le pide a Itsuki que se haga pasar por Rena. Desde ese día, ella no haría nada. Y solamente apoyaría a sus hermanas, quienes están enamorando de Futaro. Pero, ¿qué hay de ella? ¿Está enamorada de él? Sí, ella desde siempre estaba enamorada de Futaro. Ok, volvamos a la actualidad. Y las quintillizas están siendo desalojadas por morosas. Debió y pasar en el capítulo, bueno, de la segunda temporada. Están votando. Y tuvieron que volver a su antiguo departamento. Mientras que Futaro se había ido a la playa con su hermanita. Este dice que extraña a las quintillizas. Pasan los días y Reija le cuenta todo a las hermanas. Y Futaro extrañamente las invita a la piscina. Obviamente, estas loquillas aceptan. Y sí, amigo, escenas suculentas en la piscina. Advertencia, no me responsabilizo de que seas antojado. Y bañate, por favor. Itsuki quiere que las cosas estén tranquilas entre sus hermanas y Futaro. Pero al final no lo logra. Estas bajan en tobogán y lo hacen por pares. Y a Itsuki le toca con Futaro. Y esta loquilla sin querer le agarra fuerte la mano a Futaro hasta dejarle marca. Okay, ¿por qué Futaro está cada vez más cercano a las quintillizas? Resulta que está leyendo una guía del amor. Y sí, se podría decir que siente atracción hacia las hermanas. Pasan los días, Nino está cada vez más intensa hasta el punto de molestar a Futaro. Llega el aniversario de la madre de las quintillizas, o sea, un año más de muerta. Todas le rezan y le llevan flores. Ichika dice que se va y abandonará la preparatoria, ya que se quiere dedicar de lleno a la actuación. Sus hermanas al principio tratan de convencerla de que se gradúen
juntas, pero al final comprenden que es su decisión y ellas lo respetan. Pero Futaro no permitirá que una de sus mujeres no se gradúe. Paren todo esto, me llevaría a Ichika. ¿Pero tú quién carajos eres? Yo soy Batman. ¿Qué? No, nada, mira, tú eres el representante, ¿verdad? Yo contrataré a Ichika para que actúe como mi estudiante. Oye, recuerda incluir a Senasachi. Toma tu paga, buen hombre. Esto no alcanza, pendejo. Ichika, ¿me prestas dinero para pagarte? Ya cuando me case con una de ustedes te lo devuelvo. ¿Sí? De esa forma, Ichika acepta graduarse junto con las demás y seguirá estudiando mientras actúa. ¿Pero por qué Futaro hace todo esto? Él quiere que todas disfruten de su juventud. Bueno, estamos a pocos días del festival escolar y en cierta reunión deciden sobre los puestos de comida. Al principio, por petición de Miko, se haría panqueques, pero después se arman los madrazos, ya que los chicos quieren takoyaki. Al final serán los dos platos, pero será una competencia. Takoyaki versus panqueques. Nino versus Miko. Los resultados de los exámenes preuniversitarios fueron dados. Futaro, como siempre, sacó una buena calificación, una A. A las demás hermanas también les fue medianamente bien, a excepción de Itsuki. Ella sacó D. Sí, sigue siendo pendeja, pero como quiere ser maestra, sus calificaciones tienen que mejorar. Pero Futaro está ocupado, así que no puede decírselo. Mientras, Nino está emputada porque considera que su padre no las toma en cuenta, algo que no es cierto. Al final lo invita al festival, pero ella piensa que él no irá. Miku tiene una cita con Futaro, donde se van al acuario. Ella quiere decirle que no irá a la universidad, ya que estudiará cocina. Al final de la cita se lo dice y Futaro lo acepta, aunque todo el tiempo que estuvo enseñándoles estaría yendo al carajo. Pero bueno, Miku le dice que es muy especial para ella. Ok, llegó el festival escolar. Nino lo apertura cantando, Miko está cocinando panqueques, Yotsuba está inspeccionando las distintas actividades, Futaro está ayudando a los alumnos con sus trabajos, y la Gordis es la que más está sufriendo, ya que tiene que estudiar para los exámenes universitarios. Recuerden que es un poco pendeja. Lo peor es que no puede comer, y eso la atormenta demasiado. Futaro y Yotsuba son los que más tareas tienen, pero al fin terminó el primer día del festival. Es donde Futaro reúne a las quintillizas y les dice que las quiere a todas. ¿Será este el comienzo del rey del aren? No. Él les dice que las quiere, y pensaba seguir así con ellas, pero no es lo correcto. Recuerden que todas estas loquillas están disputándose por ver quién se quedará con Futaro. Sobre todo Nino, Miku. Pero es la que tiene menos posibilidades. Él decidirá al final del festival con quién se quedará. Próximo resumen cuando este video llegue a los 50.000 me gustas. Bueno, no, suscríbete. Al siguiente día, malas noticias para las quintillizas. Su presa está a punto de ser devorada por su mejor amiga. Futaro se encuentra con su amiga de la infancia y dan un pequeño paseo por el festival. Al final, Futaro deja las cosas en claro. Las quintillizas son más importantes para él que su amiga de la infancia. Ok, ahora vamos con las perspectivas de cada una de las quintillizas y de Futaro. Empecemos con Ichika, quien al final de una grabación Futaro le dice que quiere verla. Ambos se encuentran y pasan el rato. Es donde ayudan a un mocoso perdido. Siguen paseando y ya cuando se despiden, Ichika le pregunta a quién eligió. Futaro le dice que no escogerá ninguna. Esta recibe una llamada. Una de sus hermanas se ha desmayado. Llega al hospital, otra vez se encuentra con Futaro, quien estaba acompañado de Nino. La hermana desmayada está bien. Nino se despide, Futaro y Ichika otra vez salen a caminar. Esta le dice por qué le gusta Futaro. Y para descubrir a quién elegirá, le dice que vaya a comprar una bebida. Futaro se demora un chingo y al final no escoge ninguna bebida. Ichika se había dormido. Futaro se queda viendo sus labios. Ella aprovecha el bug y lo besa. Esta tipa nunca cambia y le dice que este fue su primer beso. ¿Eso te hizo feliz? ¿Me escogerás a mí? Y nuestro prota solamente se sonroja. Al final Ichika menciona que sus sentimientos por Futaro no desaparecerán por un tiempo. Bueno, ahora pasemos con Nino. Ella se encuentra con Futaro. Está muy molesta porque su padre no fue al festival, por más que le haya enviado una invitación. Pero en realidad sí fue. Solamente que su forma de cuidar a sus hijas es un tanto distante. Es donde llega una tipa con unas grabaciones. De esta forma se dan cuenta que el señor Nakano sí asistió al festival. Es donde Nino le pide a Futaro que la lleve al hospital, donde trabaja su padre. Estos se encuentran, Nino prepara panqueques. Ella en el pasado quería que su padre la lleve a comer panqueques, pero él no quería. Es donde vemos por qué no quería hacerlo. Resulta que la madre de las quintillizas quería prepararle panqueques a sus hijas cuando salga del hospital, pero al final terminó muriendo. Él demuestra que sí le importa a sus hijas. Comen juntos los panqueques y ya cuando se estaban despidiendo, lo típico de cualquier comedia romántica, el tropiezo fortuito. Futaro y Nino están a punto de besarse, pero el señor Nakano no se los permite. A esta loquillo le vale madres y cuando se voltea el padre, le da semejante beso a Futaro. No, el trencito ha vuelto a avanzar. Ok, ahora pasemos con Miko, quien con ayuda de Futaro busca hacer que se reconcilien los chicos y las chicas, quienes estaban en guerra por ver quién vendía más. Es donde ve a los representantes de ambos grupos pelearse y Miko ya no soporta estar más tiempo callada. ¡Ahora sí ya valió ver, hijos de su puta madre! Ella les dice todo lo que le molesta de esta disputa entre estos dos grupos. Al final se reconcilian y como Miko ya estaba encendida, se avienta encima de Futaro. Esta le empieza a agarrar la tula. Ya sé que no me elegirás, perro, pero de aquí no saldrás virgen.
Bueno, no, está lo besa, diciéndole que ya no se contendrá y dejará de ser tímida. Ok, ahora pasemos con Gotsuba. Ella es la más atareada de todos, ya que se había comprometido en distintas actividades, desde actuación hasta ayudar al mismo Futaro con sus trabajos. Ella trabaja, sigue trabajando y vuelve a trabajar, hasta que se encuentra con la amiga de Futaro. Esta inmediatamente la reconoce y le dice que Futaro nunca la ha olvidado y siempre hablaba de ella. Momento después, Gotsuba se desmaya. Ella era la hermana desmayada. Esta se despierta preocupada por las distintas tareas que dejó de hacer. Es donde Nino le dice que el segundo día del festival ya había acabado, pero que todo está bajo control, ya que todas las personas a las que ella había ayudado le devolvieron el favor y continuaron con sus trabajos. Ella se disculpa con todos, pero todos son re buena onda y le dicen que no hay pedo. También se disculpa con Futaro y este le dice que se encargará del día 3 del festival. Ahora estamos en el tercer día del festival. Futaro está extremadamente cansado y Gotsuba recuerda lo que le dijo la amiga de Futaro y le agradece por haber cumplido a su promesa, pero ella no pudo cumplirla. Él le dice que no importa, el presente es más importante que el pasado. Ella se acerca y le da un beso, diciéndole que dejará el pasado atrás. Futaro aturdido no entiende qué carajos acaba de pasar. Gotsuba se esconde y empieza a llorar por aquellos recuerdos tan bonitos que tenía con Futaro, pero sale y muestra aquella sonrisa que nos ilumina todos los días. Team Gotsuba, hijos de su fruta madre. Ok, no. Bueno, ahora pasemos con la Gordis, Itsuki. Ella fue la que la tuvo más difícil. Si bien Gotsuba fue la que trabajó más, ella se enfrentó a distintos problemas familiares. Vamos directo al grano. Él es Modou, un hijo de fruta. Él fue el maestro de Rena. Momento después, se hizo su esposo. Y sí, es el verdadero padre de las quintillizas. El muy cabrón, al enterarse de que Rena tendrá quintillizas, se escapa. Y aquí lo tenemos. Según él, quiere que lo perdonen y asumir el rol como padre. El hijo de fruta, en vez de ayudar a sus hijas, le dice a Itsuki que ser maestra no es su vocación. Ella solamente quiere ser como su madre. Y eso no es aceptable. Y le dice que debe de dejar su sueño de ser maestra. Itsuki empieza a cuestionarse porque todo el mundo le dice lo mismo. Es donde llega Futaro y le dice que cumpla sus sueños. Si ella quiere ser como su madre, que lo sea. Ella lo comprende y le dice que le enseña para pasar las pruebas. Al día siguiente confronta a este hijo de fruta. Este le vuelve a decir las mismas pendejadas y le dice que hace todo esto porque es su padre. Todos empiezan a reír y aparece el señor Nakano. Pone su enorme miembro en la mesa y la parte. Este le dice que nunca se atreva a hablar de Rena. Él no sabe absolutamente nada y que gracias a sus equivocaciones, él y sus hijas ahora están unidos. Este desgraciado le saca en cara que Itsuki vino a pedirle ayuda, pero no fue así. Ella no es Itsuki, es Miku. Si no es capaz de reconocer a sus hijas, no tiene sentido. Itsuki le dice que quiere ser como a su madre porque ella se sacó la mierda para sacar adelante a sus hijas y él no tiene ningún derecho a criticarla. El señor Nakano la respalda y este tipo, en vez de darse cuenta de todas las pendejadas que acaba de hacer, se va totalmente enojado, el muy cabrón. Itsuki le da las gracias a Futaro por ayudarla. Y otra vez, el tropiezo fortuito. Pero no se besan. Eso sí, ella le dice que es su ideal, pero después dice que es pendeje y que no le haga caso, que olvide todo lo que le dijo. Bueno, el momento ha llegado. ¿Qué carajos elegirá Futaro? Las quintillizas se alegran por ser hermanas. Cada una de ellas es especial a su manera. Y pase lo que pase, ellas siempre estarán juntas. Cada una se va a su respectivo salón y Futaro entrará en el salón de quien eligió. Pero antes, su perspectiva. La verdad que no es mucho. Este, conversando con sus amigos, llega a la conclusión de que pase lo que pase, él conservará la amistad con las demás. Ok, llegó el momento de que Futaro decida a quién escogerá. Él escogió a Gotsuba, pero ella lo rechaza. ¿Qué? Sí, así es, lo rechaza. El tipo tenía 5 opciones y la que escoge termina rechazándolo. Nuestro compañero caído sale del cuarto y busca consuelo en Miku, y de esa forma termina quedándose con Miku. No seas tan crédulo, McFly. Bueno, no. Ella lo rechaza porque quiere que escoja a otra de sus hermanas. Al final termina escapándose. Él alcanza y le dice que quiere ser feliz con ella, porque ella lo ayudó muchas veces y lo hizo desinteresadamente todo este tiempo. Me engañaste re feo, mano. Yo me imaginaba que se había ido con Miku y le había pedido... Ya veremos si en la película sale así, mano. Ya veremos, ya veremos. O si no fuera por ella, él no hubiera podido enseñarle a las demás. Y le pregunta qué es lo que siente por él. Gotsuba no puede ocultarlo y le dice que lo ama. Pero primero tiene que contar con la aprobación de sus hermanas. Al siguiente día las busca. Fue difícil, pero terminan aceptándolo. Desde la revienta pelotas de Nino, quien dejó en claro que estará al acecho para quitarle a Futaro. Miko, quien pues... se volvió loca. Como dice el dicho, si pierdes, reemplaza al ganador. O algo así. La pendeja esta, como perdió, ahora dice que será Gotsuba. Para estar con Futaro. Al final le dice que está bromeando y le da su aprobación. A medias, pero se la da. Itsuki felicita a Futaro, por lo tanto también lo aprueba. Ichika también, es más, ayuda a Futaro con su relación con su hermana. Ella le dice que le diga a Gotsuba que la ama. Eso es lo que hace falta. Sí, el pendejo este se quería declarar sin decir que la ama. Bueno, tampoco no le dejaron hacerlo. Ok, el problema de las hermanas fue solucionado. Es donde Futaro y Gotsuba tienen su primera cita. Primero van a comer y Futaro paga con cupones. Vaya que iniciamos bien. Demasiado bien. Agreguemos
digámosle que las demás hermanas los están espiando. Es donde nuestros tórtolos se van a los columpios. Futaro casi se parte su madre, pero le pide matrimonio a Yotsuba. ¿Qué dices? Cásate conmigo. 2000 años más tarde. Mierda, ¿por qué no me responde? ¿Será que me volverá a rechazar? Debí escoger a Miku. Al fin y al cabo, son iguales. Yotsuba acepta, diciéndole que cuando era niña soñaba con ser una novia. Bueno, llega la graduación y es aquí donde cada uno toma caminos diferentes. Futaro se irá a la Universidad de Tokio. Itsuki por fin dejó de ser pendeja y pasó las pruebas de admisión. Cumplirá su sueño de ser maestra. Yotsuba, debido a su gran desempeño en los deportes, es becada en cierta universidad. Mino y Miku estudian repostería. Ichika se dedica a su carrera de actriz. Se separaron, pero algún día volverán a unirse. Pasan 5 años y por fin llegamos a la tan esperada boda. Ichika ya es famosa, Itsuki ya es una maestra, Nino y Miku abrieron su propio restaurante, Yotsuba ya vive con Futaro. Es donde antes de la boda las hermanas se reúnen y le entregan los aretes de su madre a Yotsuba. La boda está a punto de comenzar y una vez más estas pendejas hacen el juego de las quintillizas. Todas se visten igual y complican la vida de Futaro, pero él ha aumentado su nivel y puede reconocerlas a todas. Les dice a cada una de ellas sus fortalezas y debilidades. Futaro y Yotsuba agradecen a todos, a sus padres, a sus hermanas, que sin ellos nada de esto hubiera sido posible. Y se casa. Termina la boda y discuten dónde será la luna de miel. Exactamente qué harán. Es donde Yotsuba se deshace de su listón, porque encontró a una persona especial que pueda reconocerla. Estas pendejas irán a la luna de miel, ya que no pueden separarse. Sí, Futaro pasará su luna de miel con las quintillizas. ¿No tienen el presentimiento de que algo suculentamente turbio va a pasar? Bueno, esta fue la aventura de las quintillizas, uno de los mejores animes de romance que he visto. Que tengas un espléndido día. Ya está. Dijo que era uno de los mejores animes de romance que ha visto en su vida. Todos decimos lo mismo, bro. Es un anime. Iba a ser muy triste. Me emocioné con este resumen. Y si me emocioné con este resumen, me imagino que me voy a emocionar también con la película, yendo la ver al cine. Iba a ser muy hermoso. Iba a ser muy triste, pues, despedirnos de nuestras quintillizas favoritas, que hemos estado con ellas desde hace años atrás. Recuerden que en este canal vamos a ver la película cuando salga, si es que se llega a filtrar, o si es que llega a salir en HD, o si es que llega a salir a cines latinoamericanos. Lo vamos a ver aquí en directo en este canal. Primero en el canal de Twitch, que por cierto, abajo en la descripción de este video también, por si te quieres pasar a seguirme y a activar el botón de la campanita, no sé si existe allá, pero es para que te avise cuando iniciemos directo el día 20 de mayo. Y también aquí en el canal de YouTube. Lo haremos primero en Twitch y luego lo haremos aquí en canal de YouTube. Déjame en los comentarios qué quintilliza quieres que gane en esta película. Si prefieres que sea el original, el manga tal como está, o si quieres un final alternativo en donde se quede con Miku, se quede con Nino, se quede con Ichika o se quede con Itsuki. No me gustó algo que vi de este manga. No me gustó que Itsuki fuera la única morra que no besó a Futaro, ¿sabes? O sea, Ichika se lo besuqueó. La Nino también se lo besuqueó. La Miku también se lo besuqueó. Pero la Itsuki no hizo nada, mano. Y no sé, yo siento, me hubiera gustado que Itsuki hubiera sido la ganadora, porque fue la primera, la que conoció básicamente en el primer capítulo que todos vimos nosotros. Recuerden que en el primer capítulo fue cuando se le cayó, no me acuerdo muy bien si se le cayó algo o tal vez, no me acuerdo exactamente, pero creo que Itsuki se le acerca a Futaro para pedirle ayuda o conocerlo un poquito. Pero bueno, solamente queda esperar al estreno de Gotobu no Hanayome. Como recuerden que cada noticia que vaya saliendo en la película lo estoy revisando rápidamente aquí en el canal. Así que si no te quieres perder nada relacionado al mundo del anime, te pido que te suscribas y actives el botón de la campanita para que YouTube te avise cada vez que son un nuevo video. Pero bueno, chicos, por el momento son todas las noticias que tenemos por ahora. Y antes de tirarme, te quiero pasar a recordar que ayer me subí un video bonito que, si lo quieres ver, te voy aquí la tarjeta. Solamente le clic, te voy a mandar automáticamente. Obviamente se ve tu convencia. Pero bueno, chicos, ha sido todo. Espero que os haya gustado, que les haya encantado. Adiós, adiós, adiós. Hola, hola, hulo, 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 atama, hulo, hulo, hua, hua, y tobida, suyo, hulo, hulo, hua, 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 atama, hua, 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 tobida, suyo. Otango, otango, leyeno.